¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a un curso más desde CEDECAP Guatemala. Ya teníamos ahí un par de semanitas que no teníamos presencia de nuestros Facebook Live, pero ya regresamos y con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir enseñando, ¿verdad? Detrás de cámaras está nuestro compañero Amner Esteban, que me va a estar apoyando con la cámara el día de hoy. Buenos días, Amner. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días. Buenos días a toda esa gente ya que se ha hecho presente desde que dimos inicio con el curso del día de hoy. Así que pues bienvenidos, muy felices acá por estar nuevamente compartiéndoles estos hermosos y maravillosos y bastante útiles cursos, ¿verdad? Entonces, así que aprovecharlo al máximo. Oscar, tenemos 75 personas conectadas ahorita por el momento. No sé si nos puedes contar un poco lo que vamos a elaborar mientras se conectan más. Ok, buenísimo, Amner. Gracias a esas 75 personas y voy a ir subiendo poco a poco. Hoy tenemos una receta bastante pedida, una receta que vamos a elaborar como ya lo habían pedido, y porque nos da la facilidad del tiempo, vamos a trabajar dos recetas hoy. El mismo producto, pero con diferente formulación o diferente base en este caso, ¿verdad? Vamos a trabajar los famosos chequeadores o lenguas de gato o los dedos de mujer que le llaman, ¿verdad? Aquí en Guatemala nosotros lo conocemos como chequeadores. Y entonces, como les había comentado, vamos a trabajar una receta base harina para todas esas personas que no tienen la facilidad de encontrar nuestras premezclas en el lugar donde se encuentra, y de igual manera vamos a trabajar una receta de premezclas para las personas que quisieran trabajar este tipo de producto con la base premezcla, ¿verdad? Entonces, Amner, ¿cuántas personas llevamos? Muy bien, Oscar, llevamos hasta el momento 90 personas, y pues antes de que des inicio con el curso, nos gustaría saber si por favor hay una persona nos puede confirmar el audio, video, si escuchan bien, si ven bien también, ¿verdad? Así entonces es. Vamos a esperar únicamente una persona que nos pueda confirmar el audio y video y damos inicio con la clase, Oscar. Buenísimo. Ok, ya nos están agradeciendo por ahí, dice una persona: hola, buenos días, muchas gracias por esta deliciosa receta, dice. Bueno, hay que aprovecharla, ya vamos a saber más adelante también, Oscar, la diversidad de productos que podemos fabricar. Exacto. Y decorar con estas piezas de chequeadores. Así, ¿verdad? Es. Como bien lo decía Amner, este tipo de producto lo pueden utilizar tanto para elaborar productos como un tiramisú, ¿sí? Que nuestra base para un tiramisú original, son los chequeadores. Esto va a sustituir el bizcocho del tiramisú. En este caso, hay muchas personas que ya no utilizan la receta original o la forma de elaboración original. De igual manera, puede servir para decoración, como una carlota rusa, podemos elaborar pasteles con decoración de chequeadores, podemos utilizarlo para crear nuevos productos, para crear nuevas decoraciones. Y como les digo, esta receta, por la facilidad que tiene, nos permite el día de hoy trabajar las dos bases, tanto como de harina como de premezclas, para que ninguna de las personas que está viendo el video se quede sin hacerlo, ¿verdad? Recordemos que también vamos a estar pendientes a las personas que están elaborando el producto junto con nosotros para resolver dudas que llegaran a tener, ¿de acuerdo? Excelente, Oscar. Bueno, ya nos confirmaron por ahí, Oscar, muchas personas nos dicen que todo nítido, tanto okay, como el audio como el video también. Buenísimo, bueno. Bueno, arranquemos entonces. Como les comentaba, vamos a trabajar dos formulaciones, una de harina y una de premezcla. Vamos a arrancar con la de harina, porque esta es la que lleva un poco más, es un poco más largo el proceso. Para esto vamos a requerir harina suave, polvo de hornear, esto ya lo tengo junto en los dos ingredientes, azúcar, huevo entero y esencia de vainilla. Si ustedes quisieran agregar una esencia de naranja, una esencia de limón, una esencia de manzana, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿de acuerdo? En este caso, vean, voy a utilizar dos utensilios de nuestra batidora. En este caso sí necesitamos tener ya sea una batidora de pedestal o una batidora de mano. ¿Por qué? Porque vamos a agregar en este momento el azúcar y el huevo para que empiecen a emulsificar. Recordemos que ya con anteriores videos hemos explicado qué es emulsificar. Lo que vamos a hacer es airear
nuestros dos ingredientes a base de huevo, a base de azúcar, con la fricción que tenemos vamos a empezar a integrar aire a nuestro producto, y esto es lo que nosotros le llamamos emulsificar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar el azúcar completa, ¿de acuerdo? Azúcar completo, el huevo y la esencia, ¿vean? Huevo y esencia completo. Ya el día de ayer fue posteada la receta, pero tal vez Amner nos la podría decir, si la tiene a la mano, nos podrías decir la receta, Amner. Ahorita la vamos a buscar, Oscar. Les recordamos que la receta es publicada 24 horas antes del curso, así que pues por ahí pueden descargarla en mejor resolución. La vamos a buscar ahorita y en un momento se las dictamos. Buenísimo, Amner, gracias. Vea, tenemos azúcar y huevo, y con la ayuda de nuestro globo vamos a empezar a emulsificar o integrar aire. Este va a ser un punto, el punto que nosotros buscamos va a ser un punto donde todos estos ingredientes se vuelvan una espuma o una esponja, ¿verdad? Entonces vamos a llevar a nuestra batidora, con la ayuda del globo, montamos y empezamos a batir. Vamos a empezar a batir en primera velocidad para que empiece a integrar los dos ingredientes y no se vaya a salir del tazón, y vamos a ir subiendo velocidad poco a poco hasta llegar a una velocidad media alta, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo tengo que mezclar? Bien importante. Yo, sobre las pruebas que he hecho, me he dado cuenta que el tiempo de batido para emulsificar el huevo con azúcar me va a llevar alrededor de 10 a 12 minutos dependiendo la velocidad que utilice, ¿de acuerdo? Entonces yo, como base, de tiempo le tengo 12 minutos. 12 minutos es lo que yo le tengo de base, ¿de acuerdo? Vamos a seguir subiendo la velocidad. Y vamos a traer un timer para que nos avise cuando ya tengamos los 12 minutos. Muy bien, muchas gracias a esas 121 personas que se encuentran ya conectadas en este momento. 12 minutos lo ponemos a correr, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a emulsificar esta parte. Vea, quiero que hagamos un acercamiento ahí, Amner, para que vean cómo se ve el inicio. Ok, por ahí pueden observar el proceso de emulsión de huevo y azúcar. Huevo, azúcar y vainilla. Así es. Este es el inicio, ¿de acuerdo? Este es el inicio de mezcla que tenemos nuestro tiempo. Mientras que esto se está batiendo, vamos a alistar nuestras bandejas, ¿de acuerdo? Vamos a tomar nuestras bandejas, ¿vea? Y vamos a engrasar ligeramente nuestras bandejas para preparar cuando vamos a dosificar nuestros chequeadores. Vean, papel parafinado, papel mantequilla, con un papel o toalla de cocina vamos a poner una grasa leve de grasa. ¿Para qué me sirve esta grasa? Para que se adhiera el papel que voy a utilizar. ¿Vean? Ya lo tengo aquí. Voy a colocar ligera grasa en una de las orillas donde va a montarse la otra pieza de grasa, para que se adhiera también. ¿Vea? Con el mismo papelito que estamos utilizando para engrasar,
voy a colocar una segunda capa de grasa mínima. ¿Para qué me ayuda esta capa de grasa mínima? Para a la hora de que se termine de hornear, el desmontado será mucho más fácil. Segundo, a la hora que dosifiquemos nuestra pieza, se va a adherir a nuestro papel para afinado o nuestro papel mantequilla. Si yo no le agrego esta grasa, a la hora que yo voltee mi bandeja para eliminar el exceso de harina y azúcar que lleva como topping, se van a caer los chequeadores. Entonces, por eso agrego una ligera capa de grasa. Ya tengo mi primer bandeja, vea, ¿de acuerdo? Y vamos con la segunda, una ligera capa de grasa en la segunda. Papel para afinado. Lo adherimos bien, bien, bien con la mano. Nuevamente, un poco de grasa en la orilla donde se va a montar la segunda pieza. Montamos y una capa ligera de grasa. ¿De acuerdo? Vea. Nuevamente ya tenemos una segunda bandeja. Se pueden dar cuenta que la capa de grasa es bien leve, es solo para que se adhiera el papel a nuestra bandeja. Si yo no le quiero poner grasa, seguramente se les va a caer a la hora que volteemos nuestra bandeja, a la hora de quitar el exceso de el topping que le vamos a poner a nuestros chequeadores. ¿Hay alguna duda, Amner? ¿Tenemos preguntas? ¿Dudas? Hasta el momento no tenemos ninguna duda, Oscar. Solo aprovechando, quiero enviarle un saludo a todas esas personas que nos están viendo. Un saludo muy especial también a Rocío Figueroa. Por ahí nos está haciendo una pregunta bastante interesante, Oscar. Ajá. Vamos a ver si nos la sabemos. Dice, dice, ¿alguien me puede decir cómo se dice? A ver si sabemos, dice. A ver si sabemos cómo se le llaman los chequeadores en Norteamérica. Dice. Bueno, si no estoy mal, creo que se le llaman bizcochos de soleta o soletilla, más o menos. Que allá los conocen por ser esponjosos. O también les llaman lady finger, dedos de mujer. También, así es. Que se le aporta a este producto. Bueno, si nos está viendo por ahí Rocío Figueroa, tal vez nos puede confirmar si está bien. Soletitas, dicen por ahí. Sí, yo las conocía, sé que en Norteamérica le llaman así, bizcochos de soleta, soletilla. Reciben diferentes nombres, ¿verdad? Como lo decía, aquí en Guatemala normalmente le decimos chequeadores, en algunos otros países le dicen lengua de gato, dedos sí. de mujer o los lady fingers, o como el nombre que Amner decía, ¿verdad? Bizcochuelo de soleta, de soleta. Vamos a preparar alrededor de 5 bandejas. ¿Por qué? Porque voy a preparar de una vez mis bandejas para mis chequeadores de premezcla. Ok, Ana Celis se acaba de conectar, dice Oscar, le vamos a explicar el primer proceso. Bueno, no vamos muy adelantados. Solo necesito saber, Oscar, ¿qué receta es la que vas a hacer ahorita? ¿Es la de harina o es la de premezcla? Para dar la receta. Ok. ¿Qué receta vas a hacer ahorita? Estoy a, ¿La de harina? La de harina, estoy haciendo la de harina. Okay. Exacto. Ok, bueno. La de harina. Por favor, mucha atención a la receta de chequeadores con harina es la siguiente. Exacto. Harina suave, acá tenemos harina suave, el gallo azul, puede elegir entre gallo azul, el sol suave,
el Oso Blanco, el León, cualquiera de esas marcas las puede utilizar. 100% equivalente a 8 onzas. Azúcar normal 75% equivalente a 6 onzas. Huevos 80% equivalente a 6.4 onzas. Polvo de hornear 1% equivalente a 0.1 de onza. Y en este caso, sabor, que en este caso estamos utilizando vainilla, ¿verdad, Oscar? Así es, entonces, sabor vainilla. Vainilla sería, ahí sí que al gusto. Esa sería la receta entonces de los chiqueadores con premezcla. Ok, ya llevamos 7 minutos de mezcla y pueden darse cuenta, ahí Amne nos está haciendo el acercamiento, que ya cambió completamente la textura. Ya tenemos un producto más aireado, tenemos un producto más esponjoso porque estamos integrando aire a la mezcla. Únicamente lo vamos a hacer con el globo o ya sea si utilizamos batidores de mano, tenemos unas aspas en forma de globo que solo tiene cuatro hierritos, se podría decir, o cuatro parales, que eso me ayuda también a airear nuestro producto. ¿De acuerdo? ¿Tenemos dudas, Ander? No, Oscar. Bueno, solamente ahí las personas nos están respondiendo a raíz de la pregunta que nos hacía ahí Rocío Figueroa, de con qué otros nombres conocíamos los chiqueadores. Entonces, ya hay muchas personas que por ahí están haciendo sus comentarios también. Buenísimo. Todos son válidos, la verdad. Gracias a esas 156 personas que nos están viendo. ¿Se puede usar Gold Medal? Sí, se puede usar, es una harina todo uso, que la podemos usar sin ningún problema. Excelente. Bueno, vamos a estar viendo dos recetas hoy. Estamos haciendo en este momento la receta base harina, que hace unos minutos di la receta. Y luego de esta, al concluirla, vamos a estar trabajando la receta con base a premezcla, así que muy pendientes por la receta, la vamos a estar dictando en los siguientes minutos. Y aprovechando, quiero enviarle un saludo muy especial ahí a Karin Hernández, pues ella nos ve en todos nuestros cursos, así que le envío un fuerte abrazo muy especial. Muchas gracias ahí por estar pendiente de nuestros cursos. Ahí un saludo a Carmen Gamboa, nos dice: en Costa Rica los conocemos como dedos de señoras y lenguas de gato. A ver, tenemos ahí. ¿Cuántos chiqueadores salen de esta receta? Vean, dato importante y una pregunta bien importante. En este caso, que nosotros lo vamos a dosificar con una manga, va a depender del tamaño y el grosor que nosotros deseemos. Es como esta receta no podemos sacar un rendimiento exacto porque lo vamos a manguear. Esto ya va a depender de nosotros. ¿De acuerdo? Las empresas que hacen chequeadores tienen dosificadoras, que son máquinas que se le agrega algún tipo de rango y ya nos saca, ya sea un chequeador de 6 a 7 centímetros, que es el tamaño ideal o el estándar para un chequeador, y con un peso de 0.25 de onza. Ese es el peso que se le agrega a este tipo de máquinas para sacar los chequeadores. Como les comentaba, en este caso no podemos sacar un rendimiento real porque nosotros lo vamos a hacer mangueado, para los que no tenemos este tipo de máquinas aquí, ni tampoco ustedes en sus negocios, ¿verdad? Perdón, Oscar, se nos había olvidado ahí que resolverle la pregunta a la persona que entró tarde. El primer proceso es ese, el que ven ahorita en sus pantallas. Estamos emulsificando lo que es huevo, azúcar y esencia de vainilla. La emulsión se va a estar dando durante los primeros 10-12 minutos, ¿es correcto, verdad, Oscar? Así es, Amner. Para retomar un poquito, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nuestra receta lleva huevo y azúcar. Colocamos estos dos ingredientes y empezamos a mezclar durante 12 minutos. Puntos importantes: que sea una velocidad media-alta para tener una buena integración de aire. Y como ustedes pueden darse cuenta, ya tenemos un batido bastante esponjoso, bastante espumoso. Segundo, vean el color, cambió completamente a ese amarillo que teníamos de inicio. Ahora tenemos ya un ligero color beige o amarillo pálido cremoso, ¿de acuerdo?
Así es, Oscar. Bueno, la sensación que nos da esta mezcla es como de una espuma. Tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo de vida tiene nuestros chequeadores base harina? Vean. Pregunta importante y muy buena, la verdad. En este caso, yo aquí tengo chequeadores de harina y tengo chequeadores de premezcla. Vamos a ver una diferencia en temas de color únicamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra premezcla ya tiene azúcar integrada y nuestro porcentaje de azúcar es mucho más alto que nuestra receta de harina. Por eso tenemos un color que nos diferencia. ¿Cuánto tiempo de vida? Si nosotros tenemos un producto completamente sellado, como lo tengo yo aquí en un domo, me puede durar alrededor de arriba de los 15 días, ¿de acuerdo? Media vez no le entre aire. En este caso, para los productos que son crocantes, como esto, como una champurrada, el tiempo de vida son largos porque no tenemos humedad sobrante que vaya a generar algún tipo de moho, ¿de acuerdo? Vamos a ver y a escuchar. Aquí yo tengo el micrófono. ¿Escuchen? ¿Escuchan? ¿Me pueden decir si escuchan cuando se craquea el chequeador? ¿Sí? Entonces, eso me quiere decir que mi tiempo de vida puede prolongarse hasta los 15 días, 20 días, dependiendo de cómo lo empaque yo. Lo puedo hacer en bolsa, lo puedo hacer en domo, pero me tengo que asegurar 100% que no tenga integración de aire, ¿de acuerdo? Recordemos, cuando son productos sin humedad, sin esponjosidad, sin que tenga algún tipo de miga suave, el ambiente lo que va a ser robar ese, va a ser integrar humedad que tenemos en el ambiente en este tipo de productos, y por eso se pone suave, se pone aguado, se podría decir, y va a ser a la inversa, con productos como un pastel, si yo lo dejo al ambiente, el ambiente me va a robar esa humedad y por eso se empieza a poner duro, se empieza a perder la esponjosidad y así, ¿verdad? Sí, algo muy importante también, Oscar, es de que cuando los chequeadores estén horneados, hay que enfriarlos totalmente antes de empacar. Recuerden que cuando los empacamos tibios o calientes, eso nos va a generar alguna cierta humedad. Y recordemos que el hongo, que es el moho, nace a raíz de la humedad. Entonces, es muy importante dejar enfriar completamente los chequeadores antes de empacar o sellar. Le voy a dar un minuto más para completar los 13 minutos. Vean. 13 minutos le voy a dar yo a mi mezcla. 13 minutos que le voy a dar, lo voy a dar en una velocidad bastante alta. Los chequeadores nacen de una forma de un pastel esponjoso. Si se dan cuenta, tenemos el mismo inicio que un pastel esponjoso. Bueno, alguien por ahí nos preguntaba si se pudiera hacer la forma de chequeador por medio de una plantilla. Sí, sí lo puede hacer. Definitivamente puede imprimir usted antes su plantilla y su plantilla la puede colocar debajo del papel parafinado que le colocó Oscar a la bandeja. Y encima de la plantilla, pues ya usted empieza a hacer ahí su chequeador. Listo, bajamos velocidad, 13 minutos y vean. Vean esta consistencia, ¿sí? Bastante espumosa. Es una buena integración de aire. Exacto. Sí, eso es algo muy importante, integrar bastante aire, porque entonces si no, no nos va a crecer los chequeadores. Es más, si no integramos muy bien el aire, lo que va a suceder es de que los chequeadores se nos van a explayar, ¿verdad? Exacto. Y no van a crecer. Entonces, mucho ojo por ahí. Ok. Mis primeros dos ingredientes, azúcar y huevo, ya están emulsificados. Mis otros dos ingredientes, que es harina y polvo de harina, lo vamos a unificar. Vean. Y lo podemos hacer. Podemos integrar nuestra harina de forma envolvente, lentamente, para que no quitemos el aire que se haya integrado. Y lo podemos hacer también con la batidora, como lo voy a hacer yo, en una velocidad baja, con nuestra paleta. Vean. Entonces, aquí mezclo yo mis ingredientes secos, polvo de hornear con harina, y voy a empezar
a agregar harina poco a poco en lo que esto se mezcla, ¿vea? Lentamente vamos a parar, vamos a agregar más harina. Recordemos que la paleta de la batidora ahorita está haciendo su función en aquel proceso en donde se le llama de mezclar de forma envolvente con paleta. Entonces, esa es la función que está haciendo ahorita en este momento la paleta de la batidora. Vean cómo se integra la harina poco a poco con nuestro huevo y azúcar ya emulsificado, ¿vean? ¿Tenemos dudas, preguntas, Ander? No, por el momento todo está claro, solo respondiéndole ahí una persona, Jorge Orochón, creo que era. ¿Sí? Él nos preguntaba si esta es la misma receta que estamos dando, la misma receta que dieron Eric y Selvin en su momento allá en Quetzaltenango. Si no estoy mal, creo que sí, pero es la de que es base premezcla. Ahora, esta, la que estamos haciendo ahorita en este momento, que es base harina normal, esa creo que es primera vez que lo damos, así que pues sería algo nuevo ya. Ok, vea, cuando ya nos hayamos asegurado que ya tenemos integrada la harina, solo vamos a limpiar los costados del tazón, ¿sí? Para no tener harina, la paleta también, ¿sí? Vean, costados, fondo, paleta, para no tener ingredientes secos todavía sin humectar. Rosita Torres nos pregunta, ¿se podría seguir batiendo con el globo? La verdad no sería recomendable porque el globo va a generar algunos grumos. Yo creo que de preferencia sería con paleta, con esta paleta de la batidora. Si no tiene este accesorio su batidora, entonces mejor hágalo con una paleta, con una miserable, ¿verdad? Pero el globo sí nos va a generar ciertos grumos, porque el globo es como más fino, ¿verdad? Y únicamente nos puede servir para emulsionar huevos, cremas o algo ahí por el estilo. Así es. Vea, si no tenemos este tipo de paletas, ahorita le voy a mostrar a todas estas personas que no tienen la posibilidad de tener este tipo de utensilio, que no nos preocupemos, lo podemos hacer con una miserable, lo podemos hacer hasta con una paleta de madera, ¿verdad? Vean, hago bien mi limpieza y voy a hacer este movimiento, vean, una forma envolvente de mi batido, vean, para integrar harina. Si tuviera harina, agregara harina en esta parte y lo voy envolviendo poco a poco sin forzar tanto la miserable, porque si no vamos a sacar ese aire integrado, ¿de acuerdo? Así es, Oscar. Vea, y listo. Ya tenemos nuestro batido para chequeadores base harina. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí una persona, aquí está. Juan Carlos Martín nos pregunta cuál es la harina adecuada para hacer los chequeadores, suave o dura. Es recomendable la harina suave. Recordemos que los chequeadores es un producto de la línea de galletería, ¿verdad? Entonces, de preferencia que sea una harina suave. Entonces, vean, como bien decía Amber, un chequeador, el nombre correcto es chequeador, ¿de acuerdo? Así es chequeador. Entonces, como bien decía Amber, entra entre el grupo de galletas, pero también entra en el grupo de batidos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un batido, vean. La consistencia de esto es un batido, no es una masa quebradiza o una masa bastante densa como la de una galleta, pero tenemos que entre en los dos grupos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar, esto está muy corto. Vamos a hacer aquí. Bueno, vea, en la receta dice duya de punto. Yo en este caso no voy a trabajar con duya. ¿Por qué? Porque les quiero demostrar que con una sola manga podemos sacar nuestros chequeadores y si queremos podemos utilizar la duya. Vean, vamos a rellenar nuestra manga. Bien importante, no
llenar tanto la manga, porque si no va a ser muy difícil a la hora de manguear. ¿De acuerdo? Listo. Vea, manga llena, tiramos para tener un buen soporte. Antes de empezar a manguear, vamos a preparar nuestro topping o el azúcar que lleva arriba nuestros chequeadores. ¿Qué es lo que lleva? Azúcar y harina, un 100% de cada una. En este caso yo estoy haciendo una libra de azúcar por una libra de harina. Coloco en un bol más grande y solo voy a mezclar, ¿vean? Solo voy a mezclar para tener una buena integración de los dos ingredientes secos. Esto me va a ayudar para el topping que le vamos a agregar a nuestros chequeadores, perdón. A los chequeadores. Bueno, bueno, a simple vista se ve pues una mezcla muy sencilla, pero esto también tiene sus funciones en el momento de que el chequeador entra al horno, ¿verdad, Oscar? Y más adelante, así es. Oscar les va a estar contando realmente cuál es la función principal de esta mezcla que acabamos de hacer con azúcar y harina. Así es, yo les voy a transmitir ya en un par de momentos por qué, para qué me sirve este tipo, este topping, ¿verdad? Podríamos llamarlo un topping. Sí, bueno, aquí es en donde les mencionaba, en el momento que ustedes quieran utilizar una plantilla de chequeadores, pueden imprimir su plantilla, de preferencia que sea de color negro, y debajo de ese papel parafinado que Oscar le colocó a la bandeja, colocan la plantilla y ya posteriormente a ello colocan nuevamente el papel parafinado, y sobre el papel parafinado pues ya la mezcla del chequeador. Así es. Entonces, con una tijera vamos a cortar la punta de la manga de un tamaño no mayor de 1.5 centímetros. ¿Vea? ¿Sí? Lo tenemos de esta forma. ¿De acuerdo? Puntos importantes para hacer nuestros chequeadores sin duya de punto. Buscar que nuestros remates, estos remates, este filo que podemos ver aquí de la manga, siempre queden horizontales, ¿vean? Horizontales viéndolo de frente, ¿verdad? ¿Vean? ¿De acuerdo? Y entonces, aquí empezamos a manguear. ¿Vean? Hacemos nuestra prueba. Listo. Y vamos a empezar a manguear lentamente, ¿vean? Alrededor de unos 5, de 4 a 5 centímetros. Y mangueamos, ¿vean? Berenice Oliva nos pregunta, ¿se puede usar harina integral? No, yo lo veo muy difícil. Recordemos que la harina integral es una harina alta en fibra, es decir, nos contiene mucha hojuela de trigo. En esta hojuela de trigo pues no se encuentran las proteínas que buscamos en una harina, y los chequeadores nos van a quedar, número uno, muy secos, y número dos, va a ser un poquito difícil que puedan crecer. Entonces sí, los chequeadores creo que deberían de hacerse únicamente con harina blanca. Vamos a prender el horno, vamos a empezar a calentarlo, 180 grados, y vean, ¿sí? Vamos a ir dosificando más chequeadores. Les recordamos que las dos recetas que vamos a estar trabajando el día de hoy ya se encuentran posteadas en nuestro muro de Facebook, así que pues por ahí las puede descargar directamente en mejor resolución. Siempre dejar un buen espacio entre ellos, alrededor de unos 2 centímetros o 1.5 centímetros entre ellos, porque estos van a crecer, ¿de acuerdo? Un saludo ahí a Aura Marina Gómez Cuanta, nos dice Oscar, buenos días maestros de maestros, dice Abner, Oscar, ya los extrañaba ver juntos. Bueno, nosotros también realmente los extrañábamos a todos ustedes, pero ahí estábamos nosotros también en capacitaciones, así que pues muy pronto les vamos a tener muchas sorpresas, muy pendientes ahí de nuestra página de Facebook. Vamos a estar ahí publicando estas nuevas sorpresas que les vamos a traer. Vea, siempre cuidado que no quede aire dentro de nuestra manga, si no va a pasar lo que nos pasó a mí ahorita.
acuerdo. Vamos a rellenar nuestra manga nuevamente. ¿Los podemos hacer más pequeños? Claro, lo pueden hacer más pequeños sin ningún problema. ¿Los pueden hacer más grande? De igual manera, esto ya es cuestión de... Ya es gusto de cada quien. Alguien nos pregunta, Oscar, ¿cuánto tiene de largo más o menos este chequeador? Creo que tiene como unos 7, 8 centímetros. Sí, podemos buscar una regla, Amner, y tal vez sacamos la medida exacta. Listo, vean, vamos a dejar por aquí a un lado nuestra manga. Y bueno, ahorita viene uno de los puntos más interesantes, y que era el tema del topping, ¿verdad? El tema del topping, ya ahorita nos trae la regla Amner. Veamos, tenemos alrededor de 7 centímetros de largo, ¿correcto? ¿De acuerdo? Como les digo, podemos hacerlo, nuestra base va a ser de 6, puede ser 6, ese es el rango ideal, ¿verdad? Pero podemos aumentarle o bajarle el tamaño mientras nosotros decimos. En este caso, como lo estamos haciendo mangueado, yo me basé con el primero que hice, ¿de acuerdo? Y no lo estoy haciendo medido, sino que es solo mangueado al pulso, ¿verdad? Ok, vean, ahorita viene lo bonito y lo importante del topping. Cuando ya tengan mangueada completamente una bandeja, lo que van a hacer es agregar nuestro topping, harina y azúcar, vean, la harina y el azúcar a un 100% harina, 100% azúcar. Yo lo voy a hacer con las dos manos y vamos a empezar a bañar completamente nuestros chequeadores. Vean, si se dan cuenta, yo no estoy calculando. Tengo que bañarlos bien bañaditos, y ahorita les voy a explicar por qué. Listo. Cuando nosotros colocamos este tipo de topping o esta mezcla de harina y azúcar, lo que vamos a hacer es mantener la forma de nuestro chequeador, ya no vamos a permitir que se desplaye, ¿de acuerdo? Segundo, mantener en una parte superior, en la corteza, ese crocante y esa decoración azucarada que nos da nuestro chequeador. Si nosotros no queremos que se nos desplaye, esto es lo ideal. Si a algunas personas no les gusta lo dulce del chequeador, lo podemos hacer con harina también, ¿sí? Pero lo ideal es que sea harina y azúcar en partes iguales, ¿vean? Entonces aquí voy a menear ligeramente. Ana, ¿me puedes alcanzar una bandeja, por favor, de esas que tenemos allá? Sí, claro. ¿Vean? Y listo. Me voy a tratar de poner enfrente para que ustedes vean a la hora que yo vaya a quitar el exceso de harina y de... ¿Vean? Y si se dieron cuenta, no se cayeron. Miren, quitamos el exceso y listo, ya los tenemos. Los llevamos al clavijero a esperar las demás bandejas. ¿Vean? Listo. Es únicamente un baño, y ese baño lo que nos va a aportar es de que los chequeadores no se nos vayan a explayar mucho, ¿verdad? Esa es una de las funciones principales de esta mezcla de azúcar y harina, que esto va a impedir que los chequeadores vayan a explayar demasiado. Entonces la idea es de que los chequeadores puedan crecer bastante por lo esponjoso que es la mezcla, ¿verdad? Entonces la idea es de que los chequeadores puedan crecer lo máximo que se pueda, pero hacia arriba, no mucho hacia los lados.
Así que Así pues es. esa es una función principal que nos da esta mezcla para que usted lo tome en cuenta. Puede hacer los chiqueadores, claro, sin esta mezcla, si a usted no le agrada esa textura con de harina con azúcar. Pues claro, voy a hacer únicamente los chiqueadores y los voy a dejar tal cual los está viendo en su pantalla, pero va a correr riesgo de que se le vayan a explayar, ¿verdad? Que se le vayan a crecer mucho de los lados y no para arriba. Entonces, para que lo tome en cuenta ahí cuando quiera usted practicar, ¿verdad? Seguimos con la mezcla que nos había sobrado, perdón. Vamos a tratar de quitar todo de la manga para no tener ahí. Bueno, muchísimas gracias a todas esas personas que nos ven. Son muchas las personas que nos están viendo, tanto de los departamentos de Guatemala como también afuera de nuestro país, de Estados Unidos, desde República Dominicana también nos escriben, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Así que pues es imposible para nosotros enviarles un saludo a cada uno. Así que pues de forma general les enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar pendientes ahí de nuestros cursos. Realmente los extrañábamos también. Los extrañábamos mucho. Super Pizza La Bendición nos pregunta, buen día, ¿podemos utilizar harina dura? Bueno, sí la puede utilizar. Total, es harina también. La diferencia es de que la mezcla le va a quedar un poco seca, ¿verdad? Le va a quedar un poco seca. Recordemos que la harina dura tiende a absorber mucho más agua que una harina suave. Entonces, pero como podemos ver en la receta, no tenemos el ingrediente agua. Así que vamos a vernos en la necesidad de tener que incrementar quizás la cantidad de huevo. Entonces, para que nos quede con la textura que estamos viendo en la pantalla ahorita en este momento. De preferencia que tenga que ser harina suave. Mejor si es harina suave. Así es. Como bien lo decía Amner, sí lo podemos hacer con harina dura, pero vamos a tener que aumentar la cantidad de huevo alrededor de un 3 a 4% más, ¿verdad? Ok, bueno, creo que por ahí, bueno, primero agradecerle ahí a Ani María Sánchez que está también ahí ayudándonos a resolver algunas consultas por ahí, muchísimas gracias. Estoy viendo que hay alguna persona que creo que tiene dudas sobre la masa de pizza o algún pan, pero no veo el comentario. Entonces, si gusta, puede escribirme o puede llamarme directamente al 3511-9965. Y con mucho gusto le puedo resolver ahí sus consultas. Terminamos nuestra primer mezcla, nuestra mezcla de chequeadores base harina. ¿Vea? Y de igual manera hacemos lo mismo, ¿verdad? Mezclamos nuevamente el sobrante de nuestro topping, harina y azúcar. Y vamos a bañar. Dora Nájera dice, se podría hacer con azúcar. Las y harina para el topping. No muy entiendo la pregunta. Creo que lo que le entiendo es que si se podría hacer con azúcar glass y harina para el topping. Yo lo que recomiendo en lo personal, no sé si Oscar compartís lo mismo que yo, pero yo sí creería que sería mejor la azúcar normal. Recordemos que Sí. el azúcar glass, en el momento de entrar en contacto con la humedad, esta se disuelve, ¿verdad? Entonces, creo que si le agregamos azúcar glass a este topping, va a ser casi que por gusto porque se nos va a derretir bastante rápido. Entonces, no, recomendable mejor harina normal, harina granulada. Así es, Andrés, como bien lo decís, a la hora de utilizar un azúcar glass, recordemos que el azúcar glass
Es azúcar molida, pero también mezclada con algún tipo de almidón. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora que entre en contacto, va a humedecerse mucho más, ¿verdad? Listo, ¿vea? Carolina Álvarez dice, ¿cuánto tiempo de vencimiento tarda el producto para consumir? Bueno, ¿cuánto tiempo de vida tendrá este producto? Bueno, yo creería que si usted lo manipula de la forma correcta, puede durarle hasta más de un mes, bien empacado. Pero hay que tomar en cuenta de que los chiqueadores salen del horno, hay que dejarlos enfriar totalmente y posteriormente a ello ya empacarlo, ya sea en domos, ya sea en bolsas, pero que estén selladas, que estén bien cerradas y selladas, a modo de que no les vaya a entrar aire. En el momento que entre aire y tope este aire con los chiqueadores, estos chiqueadores van a humedecerse y van a aguadarse. Entonces, si los manipula de la forma correcta, como les hemos comentado a lo largo de este curso, pues yo creo que le dura bien bien hasta más de un mes. Ok, vamos a limpiar nuevamente nuestra área. Vamos a eliminar todo, el azúcar y la harina. Y nos vamos con la receta base premezcla. Nuestro tazón, nuestra paleta, y este proceso va a ser mucho más fácil. Huevo, ¿sí? Nuestro huevo completo. Aceite. Y si se dan cuenta, tampoco lleva agua. Y nuestra premezcla. Todo junto. Todo junto. Montamos nuestra batidora. Montamos nuestra aspa, nuestra paleta. 30 segundos en primera velocidad. Vamos a ponerlo a correr. En la velocidad más baja, solo para integración. Recordemos que este proceso con premezcla va a ser mucho más rápido. ¿Por qué razón? Porque estamos utilizando premezcla. La premezcla, por sobre todas las cosas, es mucho más fácil de trabajar que con harina normal. Así que todo se nos va a hacer más sencillo. Incluso cuando hacemos hasta chiqueadores como esta vez. Vamos a ver la receta, Oscar, de los chiqueadores con premezcla. Claro. Y la receta es la siguiente. Premezcla de molinos modernos, puede ser premezcla de vainilla, blanco o chocolate, 100%, 8 onzas, huevos, 40%, equivalente a 3.20 onzas, aceite, 6%, equivalente a 0.5 de onza, o bien media onza, y si usted desea, pues también le puede agregar ahí algún tipo de saborizante, si usted desea, ¿verdad? Así es. Bueno, esa sería la receta de los chiqueadores con premezcla. Lo acabamos de dictar. Ya dictamos también la receta de chiqueadores con harina normal, pero si usted quiere descargar la receta de forma original y con mejor resolución, hágalo directamente desde nuestro muro de Facebook. Ok, bueno, 30 segundos en primera velocidad. Posteriormente de los 30 segundos vamos a parar nuestra máquina, vamos a hacer una limpieza de los costados y vamos a seguir mezclando 3 minutos más en una velocidad media. Entonces vamos poco a poco subiendo y ahí van a ver el cambio de textura a diferencia de la receta base harina. ¿Se puede hacer con premezcla de chocolate? Claro, lo podemos hacer, tanto como la de vainilla, como la de chocolate o la blanca. Era lo que hablábamos hace un momento, que si nosotros queremos agregarle algún tipo de sabor, lo podemos hacer sin ningún problema. Sí, vean, ahí estoy leyendo un poco de los comentarios. Lo bueno de nuestras premezclas y según las pruebas que hemos realizado es que son bien versátiles, ¿verdad? Podemos hacer chequeadores, podemos hacer un tipo de galleta como la tipo Choco Chip, podemos hacer nuestras bases ambientes, nuestras magdalenas, nuestros cupcakes,
cepelines, podemos hacer brazo gitano, podemos hacer bases esponjosas. Eso es lo bonito de esta premezcla, eso es lo bueno y uno de los beneficios que tiene, ¿verdad? Temperatura que vamos a usar para ambos horneos es de 180 grados centígrados. Y el tiempo que vamos a utilizar va a ser alrededor de 10 a 12 minutos, de 10 a 12 minutos dependiendo la cantidad de latas que tengamos en nuestro horno, dependiendo la cantidad de producto, ¿sí? Pero yo siempre mantengo el rango de 10 minutos o como una base de 8 a 10 minutos para mis chequeadores. ¿De acuerdo? De 8 a 10 o de 8 a 12 lo podríamos dejar. De 8 a 12 minutos, dependiendo también el color que deseamos. ¿De acuerdo? Que igual que de crocantes como los de harina, vean, vamos a tratar. Vamos a apagar ligeramente la batidora. Nos queda alrededor de un minuto, vean, escuchen. ¿Me confirma si se escucha? ¿Sí? ¿Me confirma si se escuchó? Ok, seguimos mezclando. Listo, 3 minutos. Ya le faltaba poquito a nuestra batidora. Desmontamos. Colocamos nuestra batidora a un lado. Volvemos a hacer nuestra limpieza de paleta. Y otro de los puntos importantes. Vean, aquí con la premezcla de base premezcla, perdón, nuestra formulación base premezcla, nos van a salir menos cantidad de producto. ¿Por qué? Porque de premezcla estamos utilizando 1 libra y estamos agregando alrededor de 6 a 7 onzas de líquido para una receta de 1 libra, pero en la receta de harina, solo de base tenemos 1 libra de harina y nuestros ingredientes de azúcar y huevo nos hace 1 libra. Entonces, sí es un poco más el rendimiento de la receta base harina. Vean, limpiamos bien nuevamente. Y vean, completamente diferente la textura, ¿verdad? Completamente diferente la textura de una receta a otra. Nuevamente, una manguita desechable y vamos a empezar a llenar nuestra manga. Carmen Gamboa nos pregunta, ¿se puede hacer en moldes? Yo tengo unos para eso, con su forma. Sí, sí lo puede hacer, claro. Sí, así es. Gabriela de la Rosa nos saluda, nos saluda desde México. Saludos. Saludo ahí para México. Igual una persona nos escribió aquí que nos está viendo desde Estados Unidos, pero no recuerdo el estado. Vamos a verlo por ahí. Vamos a verlo por ahí. Bueno, creo que ha gustado mucho el curso del día de hoy. Que pues bueno, muy satisfechos ahí por los resultados. Así es, vea. Tenemos aquí este. Mantequita preparada. Vamos a tratar de
sacar todo nuestro aire. Listo, ¿ya? Muchas personas nos están enviando saludos por ahí, y si no los mencionamos, no es porque no los veamos. Al contrario, los vemos, claro que sí, muy agradecidos por esos saludos. Muchísimas gracias. De igual manera, cortamos y vamos a ir, vamos a dosificar, ¿vea? Bueno, en el caso de la premezcla, incluso hasta el color varía. Así. Recordemos que el color de la mezcla anterior, que fue trabajado con harina normal, su color era un amarillito más fuerte. Este ya es un color como cremoso. Así es. Ok. Bueno, vamos a buscar ahí si hay más dudas para poder resolver. Fabián Ambrosio dice, buen día, ¿cómo se prepara la masa para pizza? Ya tenemos un curso, bueno, de hecho tenemos varios cursos en base a masa para pizza. Entonces puede buscar nuestro canal de YouTube como CDCAP Guatemala, y directamente ya entrando en el canal ya puede buscar los cursos de pizza que hemos dado. Muy bien, para algunas personas que tengan más dudas respecto a otros productos que no tiene que ver con el curso del día de hoy, si no les podemos responder, con mucho gusto pueden escribirme directamente al 3511-9965. Repito mi número, 3511-9965, con todo gusto le voy a poder ahí resolver sus dudas. Doris Chávez, muchas gracias por compartir sus recetas. Estamos a la orden siempre. Y traemos muchas sorpresas más. Así que, pues bueno, bien, bien pendientes ahí de nuestra página de Facebook. Pendientes ahí de todas nuestras publicaciones, noticias, cursos. Va a estar muy, muy interesante. Cristian Morales dice, tengo una duda con respecto al tamaño de las láminas, se refiere creo a los chequeadores, que es qué espacio hay que dejar libre para que el calor circule por todo el horno. Como les decía, vamos a dejar alrededor de un centímetro a dos centímetros, de un centímetro y medio, perdón, a dos centímetros de chequeador a chequeador, ¿verdad? Bueno, ya tenemos nuestra primera bandeja de chequeadores base premezcla, y de la misma manera los vamos a bañar con nuestro topping de azúcar y harina, ¿vean? Lidia Zúñiga dice, buenos días, ustedes usan la fórmula de panadero, ¿sí? Matemática panadera, claro, para libras y onzas. ¿Se puede aplicar igual para kilos y gramos? Claro que sí. Esto aplica para cualquier unidad de medida. Libras, onzas, gramos, kilogramos, litros, mililitros, todo. Todo aplica. ¿Vea? Listo. Excelente. Yo creo que ya no nos sale otra bandeja. Vamos a tratar de ver cuántas piezas nos sale. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante, vamos a resolverla ahorita. Alguien nos pregunta si se pueden hacer chequeadores de chocolate. Sí, sí lo podemos hacer. Podemos utilizar cocoa natural y le podemos aplicar del 4 al 5%. Esto se tomaría como un ingrediente. En la formulación base harina. En la formulación base harina, correcto. En la de base premezcla solo cambiamos la premezcla por una premezcla de chocolate y ya tiene su formulación. Correcto, correcto, Oscar, sí, gracias. Sí, en este caso utilizamos cocoa natural
En el caso de la formulación base harina, en la formulación base premezcla, únicamente sustituimos el sabor de premezcla por la de chocolate. Como se pudieron dar cuenta, el rendimiento sí es diferente, ¿verdad? Tenemos más piezas base harina que de premezcla. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto por aquí. Y vean. Premezcla. Dice, vamos a ver, ¿podrían repetir la receta con premezcla? Claro que sí, ahorita la vamos a repetir. La receta es la siguiente: premezcla de molinos modernos, blanco, vainilla o chocolate, 100%, 8 onzas, huevos, 40%, 3.20 onzas, y aceite, 6%, equivalente a 0.5 o bien media onza. Ok, bueno. Perdón, Amler, perdón que te corte. Si se pueden dar cuenta, el rendimiento sí es bastante notorio, ¿verdad? Estamos hablando de una bandeja entera, por así decirlo. Pero recordemos que lo que les dije, ¿verdad? En este caso, base harina, utilizamos una libra solo de harina y alrededor de una libra solo de líquidos. Estamos hablando de 2 libras. En este caso, base premezcla, estamos utilizando solo 1 libra. De premezcla y estamos agregando alrededor de 7, como 7, 8 onzas de líquido. Estamos hablando que media libra tenemos de más rendimiento, por así decirlo, ¿verdad? Nos vamos a horno, ya tenemos nuestro horno listo. Para iniciar, 9 minutos para iniciar, de ahí voy a depender de cómo los observe, si le agrego más más minutos, ¿verdad? Bueno, momento de preguntas, Amber. Vamos a ver. Excelente, Oscar. Bueno, vamos a tomar este espacio para poder resolver preguntas, así que por favor envíenos ahí sus preguntas y ahorita en este momento las vamos a resolver. Antes de iniciar con la resolución de preguntas, las respuestas de preguntas, bueno, ya se me había hecho raro, Oscar, que no se habían ahí conectado estas personas que nos ven desde el Instituto Nacional de Formación Técnica para Alimentos. Ya se conectaron ahí varios. Xiomara Muralles ya se conectó por ahí, pues muchas gracias. Muy atentos ahí siempre de nuestras transmisiones. Bueno, recomendaciones. Perdón, Amel. El azúcar y la harina que sobró, esto yo lo puedo guardar y reutilizarlo el día que haga más chequeadores. Esto no es pérdida, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir usando hasta que terminemos nuestra mezcla completa, ¿de acuerdo? De igual manera, a la hora que hagamos nuestros batidos, tratemos de sacarle completamente todo al tazón para no tener tanto desperdicio o tanta merma, ¿verdad? Pues, ¿preguntas, Ana? Excelente. Sí, ahorita vamos a resolver las preguntas, Oscar. Solo comentándote que aquí de Lupita SQ dice: me encanta, dice, no sabía hacerlos y los utilizo mucho, ahora los haré. Bueno, Amber. Excelente. Bueno, vamos a ver. Por favor, nos puedes dar el número de la tienda, los horarios que están atendiendo, Amber, para las personas que no tengan el conocimiento. Claro que sí. Bueno, si necesita información de precios o productos que tenemos disponibles en tiendas CECAP, puede comunicarse al 3511-9965 y le atendemos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cerrando de 1 a 2 de la tarde. Entonces, para que lo tome en cuenta por ahí. Vean, vamos a hablar un poquito sobre diferencias físicas y temas más que todo físicas de nuestros productos. Vean, en este caso tenemos aquí los productos,
Vamos a sacar un chequeador de premezcla y vamos a sacar un chequeador de harina. Y vamos a hablar un poquito de las diferencias entre ellos. Vean. Una de las principales diferencias que vemos en este producto de premezcla como de harina va a ser de primero el tamaño. ¿Sí? ¿Por qué el tamaño? Vean. Nuestra premezcla tiene un porcentaje de polvo de hornear más alto porque recordemos que es una premezcla para pastel. ¿Sí? Entonces, el tamaño sí va a haber una diferencia. Vean, ahí lo pueden ver. Este está más grande que este, pero es por la cantidad de polvo de hornear o el porcentaje de polvo de hornear que es más alto dentro de la premezcla por ser una premezcla de pastel. En este caso estamos utilizando un mínimo de porcentaje de polvo de hornear. ¿Lo puedo aumentar? Sí lo puedo aumentar, pero corro el riesgo que al final se me vaya a agrietar mi chequeador, ¿sí?, en la parte superior. Entonces es un mínimo de polvo de hornear. ¿Cómo puedo aumentar este tamaño? Lo puedo aumentar con un poco más de dosificación en cada pieza, ¿de acuerdo? Segundo, el color. Vean hasta el suelo. Nosotros le llamamos suelo a la parte baja, ¿verdad? Vean, el color es completamente diferente. ¿Por qué? Porque de la misma manera, por ser una premezcla de pastel, tenemos ya un porcentaje de azúcar integrado en la mezcla, ¿de acuerdo? El porcentaje integrado es un porcentaje alto a comparación de nuestro producto base harina. ¿Podemos darle este color? Sí lo podemos hacer, solo aumentando los minutos en horno o de 10 grados más a nuestro horno para sacar este tipo de color, ¿de acuerdo? En lo personal, a mí me gustan blancos, blanquitos, ¿sí? En este caso yo no lo puedo sacar blanco porque ya tengo un porcentaje de azúcar integrado. Si le doy menos tiempo, puedo que le falte horneo. Aunque, si yo quiero sacar este tipo de blanco, puedo bajar temperatura alrededor de unos 160 y aumentar el tiempo de horneo. Entre menos temperatura va a tomar más tiempo en tomar color, pero con el tiempo alargado también va a secar, ¿de acuerdo? Sí lo puedo hacer, lo único que se me va a complicar más el tema del horneado, se me va a ¿cómo se llama? Alargar más. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más o dudas? Consistencias, crocancias, las mismas. Y creo que se dieron cuenta a la hora de que yo partí las piezas a la par del micrófono para que se escuchara, ¿verdad? Temas de sabor, vean. Buena pregunta es Rosita Torres. Temas de sabor. Va a depender mucho del saborizante que le agreguemos. A mí en lo personal me gustan los dos. Este es un poco más dulce, sí, pero me gustan los dos. Puedo a la de base harina le puedo agregar yo el sabor que yo desee, pero de igual manera a la premezcla blanco, ¿verdad? Entonces el sabor sí ya va a depender de nosotros, o la dosificación de sabor, o el tipo de sabor que nosotros vamos a agregar. Ok, Cristina Morales dice, no me refería a los chequeadores sino a las latas. Bueno, no hay necesidad de dejar ningún tipo de espacio dentro del horno entre cada bandeja. Yo creo que circula bastante bien el horno, a menos que su horno no sea de convección. Si su horno no es de convección, es decir, si no existe un ventilador dentro del horno que pueda hacer que circule bien el calor, entonces ahí sí habría que jugar mucho con el espacio dentro del horno. Un ratito abajo, un ratito hasta arriba, un ratito en medio, para que la cocción y el horneo del producto sea lo más estándar posible. Bueno, tiempo de vida. Volvemos al inicio. Tiempo de vida. El tiempo de vida de este producto va a depender de la forma que nosotros lo almacenemos. En este caso, por ser productos que no tienen una humedad sobrante, por así decirlo, como un pastel que se siente húmedo o un pan que se siente húmedo, el tiempo de vida puede tardar más de 20 días dependiendo de cómo yo lo vaya a guardar o almacenar.
En este caso, yo estoy utilizando unos domos, ¿sí? En el cual aquí es un cierre completamente hermético, no va a dejar salir ni humedad, ni va a dejar entrar humedad, entonces ahí no tengo ningún problema. Estamos hablando de 15 a 20 días de tiempo de vida, ¿de acuerdo? ¿Puede variar? Sí, sí puede variar. Recordemos que aquí en Guatemala tenemos la fortuna de no tener una temperatura, una humedad fija, ¿verdad? Aquí tenemos varios tipos de humedad, varios tipos de climas, temperaturas, entonces ahí sí puede variar. Refiriéndome a lugares que son de bastante humedad y demasiado calor, puede que sí baje el tiempo de vida alrededor de unos 15 días como máximo, pero sería de evaluarlo, ¿verdad? Sería de evaluar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? La misma temperatura para ambos productos, tanto de harina como de premezclas. Ya, 9 segundos para sacar nuestros productos, vean. Alrededor de un minuto y medio más le voy a dar a nuestro producto. Siempre recordemos que tener mucho ojo con la premezcla, porque por la cantidad de azúcar puede que tome color mucho más rápido. Ok, más preguntas, veamos si tenemos más preguntas. ¿Qué premezcla utilicé? En este caso yo utilicé la premezcla de vainilla. La premezcla de vainilla. Vean estos que estaban solitos. Ya los saqué. Aquí vamos a dejar enfriar, ¿de acuerdo? No recomiendo desmoldarlos de una vez. ¿Por qué? Porque están suaves, están bastante frágiles, entonces tenemos que dejar enfriar alrededor de una hora para poder desmoldar, para que sea mucho más fácil la hora de desmoldar, por favor. ¿Se puede utilizar un sustituto de azúcar? Sí, se puede utilizar una stevia, se puede utilizar algún otro tipo de azúcar, ¿verdad? Una esplenda también. Ajá. Un tipo de esplenda, exacto. Listo, salen ya 20 segundos para salir. 20 segundos para salir y vamos a ver si tienen más preguntas, si tienen más dudas. No, únicamente recordándoles que las recetas están publicadas en nuestro muro de Facebook. Por ahí las puede descargar sin ningún problema. La receta de premezcla y la receta de harina que tienen posteadas es de media libra, es cierto. Yo en este caso la dupliqué, ¿de acuerdo? Bueno, Ventura Chamorro nos pregunta de cuántas bandejas es el horno rotativo que tenemos. Es de 10 bandejas. De 10 bandejas es nuestro horno. Vamos a dejar solo estas dos bandejas. Vean cómo miran el producto. Voy a tratar de sacar uno. Vean, yo no recomiendo sacarlos ahorita caliente porque el suelo, ¿sí? El suelo sale así de esta forma. Por eso mejor frío. Sí, recordemos que ahorita al salir del horno salen suaves. Sí, no, por esta razón es que se pegan un poco, aunque así hayamos puesto papel encerado. Así es. Tenemos que dejar enfríe completamente para poder desmoldar. Ahorita el de premezcla, por la alta cantidad de azúcar, está más frágil que el de harina. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas, dudas, Ana.
Vamos a ver. ¿Tenemos dudas, preguntas? Bueno, por el momento no tenemos, Oscar. Solo si nos podrías poner las bandejas en el clavijero, Oscar, que queremos ahí compartirles algo a todos ustedes. Okay. Listo. Bueno, les tenemos que comentar algo, ¿verdad? Algo muy importante, que bueno, es la fecha del día de hoy. Y bueno, pues les quiero comentar a todas las personas que nos están viendo hoy. Está de cumpleaños el profesor Oscar Corado. Así que pues le queremos hacer la debida celebración en vivo para que todos ustedes puedan ver ahí y puedan hacerle llegar ahí sus saludos desde el lugar en donde se encuentre. Así que pues, bueno, vamos a tomar este espacio especial para poderle dar un abrazo ahí a Oscar y desearle nuestras más sinceras felicitaciones en el día de hoy, ¿verdad? Que esperemos se la pase bastante bien. ¿Sí? No quieren encender, bueno, las velas. Solo que no quieren encender las velas del pastel. Ahorita les vamos a mostrar el pastel. Bueno, los felicito mucho, dice. Bien, vamos aquí. Por acá, Oscar. En nombre de todo el equipo de SEDECAP, te queremos felicitar el día de hoy por tu cumpleaños. A ver si nos decís cuántos años estás cumpliendo. A ver. Gracias. Ojalá que nos diga. No, gracias a todos. La verdad es una sorpresa que no me la esperaba. Pues ya tengo 27 años cumplidos ya, gracias a Dios. 27 vueltas al sol, bien dicen. Excelente, ¿verdad? Oscar. Y muy bendecido, la verdad, muy bendecido. Bueno, muchísimas gracias a todos también por ser parte de este bello momento. Esperamos, Oscar, que te la pases bien en tu día, al lado de tus compañeros todavía. Porque aparte de esta noticia que hoy es el cumpleaños de Oscar y que pues bueno, le voy a dar un abrazo por acá. Oscar, muchas pues, felicidades, ¿oíste? Que te la pases bien ahí con tu familia, con tus amigos, con los seres que te rodean. Y pues bueno, aquí detrás de cámaras también se encuentran todos los que nos acompañan siempre. Ahí se encuentra Ricardo Ruiz, se encuentra Brian Paredes también, la persona de Ventanilla SEDECAP, nos está acompañando también en este maravilloso momento, así que pues, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañar también a Oscar. Que soplen las velitas. Y bueno, vas a soplar las velitas, ¿verdad? En este caso no podemos soplar, ¿verdad? Pero vamos a hacer el intento de apagarlas, ya sea solo con la mano, ¿verdad? Ajá, ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Felicidades, Oscar. No, muchísimas gracias, como les decía, creo que cumplir años es algo especial para cada uno, ¿verdad? Muchísimas gracias, es una sorpresa que no me la esperaba. Y como bien decía Amel, aparte de mi cumpleaños, también tengo otro mensaje para ustedes que de hecho lo estaba preparando. Y quiero decirles que con este curso me despido de dar cursos en línea, ¿verdad? Creo que fue una etapa bastante bonita, una etapa de alrededor 4 años en SEDECAP. Gracias a Dios se me abrió la puerta de una oportunidad nueva dentro de la corporación. Entonces, como les digo, es el último Facebook Live que doy. Es mi despedida, por así decirlo. Pero créanme que de la misma manera voy a seguir apoyando en las ocasiones que pueda. Tanto aquí a Amner, a Ricardo, a Brian, a Lili. En todo lo que pueda dar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, creo que es una fecha muy especial, aparte de mi cumpleaños, el inicio de una nueva etapa laboral, ¿verdad? Así es, Oscar, y bueno, pues no, también deseándote mucha, mucha sabiduría ahí, que Dios pueda ahí bendecirte con bastante sabiduría, pueda guiarte bastante bien en este nuevo camino que emprendes, ¿verdad? Así que, pues bueno, esta es una noticia también para todos ustedes, que quizás pueda ser un poco triste, que ya pues no vamos a estar viendo a Oscar por acá en vivo, pero pues él va a estar aquí siempre con nosotros, aquí a nuestro lado, y pues de repente por ahí él nos va a estar apoyando con un curso, claro, ¿verdad, Oscar? Claro. Entonces,
Por favor, no se ponga triste tampoco, ¿verdad? Nosotros también lo vamos a extrañar por acá, pero pues eventualmente por acá lo vamos a estar viendo también, y ustedes también lo van a poder estar viendo ahí en sus hogares, en sus cocinas, en sus panaderías. Sí, muchísimas, ¿verdad?, gracias a todas esas personas que nos apoyaron, ¿verdad, Amir? A todas esas personas que con un mensaje nos mandan saludos, nos muestran su cariño. La verdad, muy agradecido por dejarnos entrar, aunque sea por lo menos un par de minutos a su hogar, desde donde nos ve. Y créanme que sí voy a extrañar todo esto, la verdad, sí, sí, claro, es algo que, claro, vamos que a voy a extrañar todos. Bastante. Vamos a extrañarlo todos porque realmente estar acá y compartirles a ustedes parte de todos esos conocimientos que a lo largo de nuestras vidas hemos logrado aprender, realmente para nosotros eso es algo muy valioso, ¿verdad? Así que el mejor agradecimiento que nosotros podamos recibir de parte de ustedes es ver esas fotografías de esos productos que ustedes ponen en práctica con lo que aprenden de la mano de Oscar, de la mano de su servidor Abner Esteban. Así que pues bueno, vamos a aprovecharlo al máximo, vamos a aprovechar esas oportunidades que se nos dan, y pues Oscar, a echarle muchas ganas y gracias. A seguir adelante, y sabes que aquí en CDCAP puedes contar con verdaderos amigos, ¿verdad? Muchísimas, así que, gracias. Pues bueno, te digo, de mi parte, esas son las palabras que te puedo decir. No, gracias. Y pues a disfrutar este día. Sí, y la verdad creo que es una sorpresa bastante agradable. Yo como siempre lo he dicho, creo que donde uno trabaja es su segunda familia, ¿verdad? Por así decirlo, porque es un tiempo también bastante grande que compartimos. Más que compañeros de trabajo, creo que ya todos somos amigos, tanto como desde el policía, desde Doña Cristi, desde Lili, Brian, que es el nuevo integrante también del CDCAP, Ricardo, que también nos está apoyando mucho, Abner en este caso también, personas que tal vez nunca hemos visto, pero que también nos están apoyando, como Rocío, como Ricardo Chacón, con el tema de mercadeo. Entonces, no, muchísimas gracias, la verdad creo que me voy contento, me voy feliz, y bueno, creo que aquí queda una amistad, ¿verdad?, que va a seguir para adelante. Claro que sí. Bueno, si algunas personas por ahí tienen el número de teléfono de Oscar todavía, él va a estar todavía esta semana con nosotros por acá, pueden saludarlo directamente por ahí, no hay ningún problema. Claro. Así que pues bueno, que te la pases muchísimas bien, gracias. Oscar. Bueno, no, sigamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la sorpresa y muchísimas gracias por ser parte también de esto. Y bueno, yo creo que más que palabras de agradecimiento, la verdad estoy bastante contento con esta nueva etapa y bastante triste, la verdad, porque el tema de estar aquí transmitiendo, compartir con mucha gente, es algo que me agrada bastante, la verdad, me gusta mi trabajo, pero también hay que buscar seguir adelante, ¿verdad?, seguir escalando. En este caso se me dio la oportunidad, gracias a Dios, y bueno, vamos para adelante y a seguir cosechando buenos frutos, la verdad. Y como bien dijo Abner, vamos a seguir. Muchísimas gracias a todas esas personas que me han demostrado ese cariño incondicional que al final se va dando, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Oscar, ahí por tus palabras. Y bueno, también ahí te quiere decir algunas palabras ahí nuestro líder, Ricardo Ruiz. Así que adelante, Ricardo, por favor. Bueno, pues primero agradecer a todas las personas ahí que se están contactando con nosotros, deseándole, ahí vas a tener oportunidad de ver todas las palabras que te están dando, y pues muchos éxitos en esta nueva etapa. De repente para ustedes es complicado o es triste, pero es también parte del crecimiento y del desarrollo y del buen trabajo que has hecho acá en CDCAP. Entonces, mis sinceras felicitaciones por tu cumpleaños, por la nueva oportunidad, y a echarle para adelante. Y a ustedes no se preocupen, porque tenemos ahí varias sorpresas, muchas cosas nuevas que están por venir, y para adelante, ¿verdad? No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahí estamos. Entonces, señores, Oscar, muchísimas gracias por haberme dejado entrar a sus hogares o a sus negocios durante todo este tiempo, y bueno, con esto me despido, muchísimas gracias, y creo que no va a ser un hasta aquí quedamos. Como bien dijo Abner, voy a ver en los tiempos que pueda yo apoyarlos, ahí voy a estar contestando el teléfono, de igual manera, como bien dijo Abner, tengo esta semana todavía,
Y bueno, muchísimas gracias y agradecimiento a todos, tanto como a CDK como a ustedes que nos han sintonizado. Muchas gracias, Oscar. Bueno, hasta acá llegamos con el curso del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se hicieron presentes en el curso del día de hoy. Los seguimos esperando. El día de mañana ya nos tiene preparado Eric Mazariegos desde CDK Quetzaltenango. Un curso bastante especial también. Así que, por favor, los esperamos el día de mañana siempre a las 10 de la mañana en punto. Desde CDK Quetzaltenango, Eric Mazariegos. Y de nuestra parte, hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Así que un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Oscar, por el apoyo. Y ha sido pues un honor. Y estoy muy, muy satisfecho ahí del compañerismo y del apoyo que me has brindado. Así que, sí, pues, gracias. Bueno, un abrazo a todos y hasta la próxima.